70 balcones hay en esta casa. 70 balcones y ninguna flor. Así comienza el soneto más célebre que se haya escrito en la Argentina. Tanta celebridad terminó abrumando a su autor, Baldomero Fernández Moreno, quien oscilaba entre la alegría del éxito y el miedo a ser devorado por su creación. Según una opinión muy difundida, el soneto se inspiraba en un edificio que se alza en la esquina de las avenidas Corrientes y Pueyrredón, y no es así. Ese mito se basa, como tantos otros mitos, en un error. Baldomero Fernández Moreno puede ser considerado un poeta de la ciudad de Buenos Aires. Quizás con ciertas reservas, porque su tono no es el tono de la poesía coloquial de Buenos Aires, pero Baldomero, hacia principios del siglo, descubre la ciudad de Buenos Aires. Es una mirada quizá revolucionaria, como lo pone Borges. Es, en su caso, esa capacidad de poder ver hacia afuera, esa capacidad de mirada, de penetración, de observación, de una retina veloz para captar el dato sencillo, ilustrativo, llegador para la gente, popular y eficiente siempre. En 1917, Baldomero Fernández Moreno tenía 30 años. Era médico y atendía su consultorio en el barrio de Montserrat, cerca del centro de Buenos Aires. Ese mismo año se casó con Delmira López Osornio, con quien tendría 5 hijos y acababa de publicar su segundo libro de poemas titulado Ciudad. En él se proponía una novedosa hazaña literaria, trazar una topografía lírica de Buenos Aires. Baldomero, un poeta urbano, observa la ciudad, la recorre y ejerce sobre la ciudad una mirada distinta. Esta mirada se basa fundamentalmente en que, en el contenido temático de Baldomero, Baldomero toma una cantidad de temas que no toma, digamos, lo que podríamos llamar la tradición literaria. El libro Ciudad es un libro central en Baldomero Fernández Moreno. Es un libro de síntesis, de perspectivas, de su historia. Él también tiene esa línea romántica, como por ejemplo en un poema que se llama Calles, las calles me llaman, vayamos a salir. El tipo tiene ese llamado de la calle, del callejeo, de la mirada, de la noche. Hay toda una línea oculta, me parece, en Fernández Moreno, donde no es tan sencillista o tan alegremente noble como pareciera, siendo un tipo absolutamente noble y excelente. Fernández Moreno quiso convertir en poesía a la ciudad, a sus lugares, a su gente, a sus rincones. Entonces, la poesía argentina estaba dominada por la ampulosidad y el énfasis. Fernández Moreno explicó así su estética. No soy creador de escuela alguna, pero siento la necesidad de dejar en paz a las marquesas en sus tocadores y a los dioses en el Olimpo. Baldomero Fernández Moreno en más de una ocasión dijo que él no había inventado nada, pero a su estilo se lo denominó sencillista. Se lo denomina sencillista por ese lenguaje austero, intimista, autobiográfico. Te voy a decir un poema, que es uno de los poemas que prefiero y que me parece una síntesis de Baldomero. Se llama Piedra, madera, asfalto. Fíjate lo que es este poema. Piedra, madera, asfalto, si me enterraran bajo el pavimento. Piedra, madera, asfalto, y en una calle del centro. Piedra, madera, asfalto, casi no estaría muerto. Es una maravilla de síntesis, pero al mismo tiempo veo el funcionamiento del mejor Fernández Moreno ahí.
La forma de poetizar de Fernández Moreno es contemporánea de otras experiencias similares como la que en España llevaba a cabo Antonio Machado. En Ciudad, Fernández Moreno dedicaba poemas al Café Tortoni, al viejo Colegio Nacional de Buenos Aires, al Parque Lezama, a las calles arboladas de Flores, el barrio en el que vivió muchos años y donde murió. Fernández Moreno cantaba al hombre y a la mujer anónimos que cada día emprendían la minúscula epopeya de ganarse el sustento. Las calles de Buenos Aires que llevó a la poesía no tenían héroes. El cambio de Buenos Aires está presente en Baldomero. También rescata el barrio. Es decir, ahí hay como dos vertientes en Baldomero, ¿verdad? Este progreso acelerado y feroz de la ciudad y el barrio, ¿no? Que, bueno, eso se ve claramente en todos los poemas que le dedica al barrio de Flores, donde él vivió varios años. Pero también adelanta, por ejemplo, en un poema dedicado al departamento, la oclusión, el encerramiento de la ciudad, ¿no? La tristeza, la falta de espacios vitales que va. Y eso que estamos hablando de una ciudad que no es la actual, ¿verdad? Pero bueno, de ahí, de alguna manera, Baldomero ahí ya entrevé lo que va a ser esta gran metrópoli. La poesía sencillista de Fernández Moreno provocó discusiones. Fue considerada una escritura prosaica que degradaba lo literario, algo inadmisible. Me acuerdo de una línea de papá, 10 tanos, 2 tanos cargan, 2 tanos. Es decir, el viejo se atrevió a decir, 2 tanos cargan al hombro su manguera y sus silbidos. No sé en qué poema, pero el viejo agarró la palabra Tano y la publicó. Ciudad fue su libro emblemático. Crecía mientras la vida de Fernández Moreno se prolongaba. Siempre tuvo lectores consecuentes y su autor lo reeditó y amplió mientras creaba nuevos libros. Fue concebido por Fernández Moreno como un libro abierto. Un diálogo entre el poeta y Buenos Aires que se prolongaría en el tiempo. El libro Ciudad es como una mirada absolutamente tensa, novedosa, honesta, de una ciudad que está haciendo una deglución absoluta en su propia metamorfosis. La metamorfosis de la ciudad, el cambio de la ciudad, es el cambio también interior de Fernández Moreno. En la biografía de este hombre discreto y silencioso no hubo grandes acontecimientos. Fue médico rural en Chascomús y otros pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Luego dejó la medicina para dedicarse a escribir y a sus clases de literatura en un colegio nacional. Algunas tragedias íntimas lo golpearon. Él como hombre lo conocí bastante apesadumbrado, con una cierta depresión nerviosa. Lo que pasa es que papá sufrió 2 golpes muy fuertes con la pérdida de 2 hijos. Mi teoría personal es que él iba reemplazando los hijos que se morían. Él va a escribir ahí, en esos años primeros, un libro famoso que va a tardarse mucho en publicar, que se llama Penumbra, donde todos sus temas, todos sus motivos, siendo los mismos, porque él, como dijo, yo no me repito, yo me aumento, qué lucidez. Sus mismos temas, sus mismas perspectivas, de repente entran en esa penumbra interior y predomina más lo subjetivo que lo objetivo. Fernández Moreno fue un escritor muy apreciado por sus colegas. Le gustaban las charlas de café y participó en las peñas del Tortoni de la Avenida de Mayo y la Richmond de Florida. Yo era muy amigo de papá, muy amigo. Lo acompañaba siempre a la confitería de San José de Flores, cuando era un café, ahora es una pizzería. Iba al cine con él, me iba a buscar. Yo empecé a trabajar a los 18, 19 años en un juzgado. Y papá me iba a buscar muchas veces. Íbamos al Richmond de Florida. En La Mariposa y la Viga, trasladó su paleta porteña a la prosa en aforismos llenos de paradójico humor.
su encantadora guía caprichosa de Buenos Aires reúne sus crónicas ciudadanas. Entonces, en esta prosa, en este lado de fineza, de reflexión que él tiene, porque evidentemente era un hombre muy meditativo, vos sabés que, según cuentan, era un hombre de pocas palabras en reuniones, no era un espíritu de la contestación así vibrante y desparpajada en absoluto, era un hombre fino y sobrio, podríamos decir. Ese lado va, digamos, evolucionando en frases, en mementos, en recuerdos, en pensamientos. Es, creo, esta guía caprichosa de Buenos Aires, creo que es un libro de meditaciones. Pero entre los poemas de Ciudad y entre todos los que escribió Fernández Moreno, los lectores prefirieron su soneto a los 70 balcones. 70 balcones hay en esta casa. 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? Baldomero Fernández Moreno, fundamentalmente, en 70 balcones y ninguna flor, se hace una pregunta si en esa casa no existía el amor, ¿verdad? Porque al no existir flores, él relaciona la no existencia de la flor con la falta de amor. Este es otro de los temas de Baldomero, ¿no? Como un poeta de la emoción, él hubiera preferido una ciudad florida, es decir, una ciudad que no se apartara tanto de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, lo que se puede ver como al trasluz, como si vieras una fotografía en negativo, me parece que está diciendo algo más el poema. Esta ciudad hecha de pañeros, de codiciosos y logreros muy trabajadores, tales como tantos que veo en la Avenida de Mayo, tanta gente buscando el dinero, ¿es nada más que dinero todo esto? No. A esta materialidad tenemos que ponerle sensibilidad. Y esa sensibilidad es el mismo, ¿entendés? Es prácticamente su proyección, su modelo de vida. En la esquina noroeste de Corrientes y Pueyrredón se había inaugurado en aquellos años un gran edificio de renta. Contaba con 6 cuerpos y entradas por ambas avenidas. En su frente lucían muchos más que los 70 balcones. Colmenas humanas como esta se levantaron en otros lugares de Buenos Aires. Formaban parte de la enorme expansión urbana que la convirtió en una de las mayores urbes del mundo. Los pocos habitantes que la habían fundado por segunda vez en 1580 crecieron y crecieron. En los años durante los cuales escribió el soneto Fernández Moreno, ya llegaban a la mágica cifra del millón. En la ciudad hay una pequeña vuelta de tuerca. Observa el progreso, lo acepta, pero de alguna manera Baldomero entiende que ese progreso desmedido tiene una serie de inconvenientes, ¿no? La falta de espacio, la promiscuidad en el sentido del gran público, el ruido, el sonido, el ajetreo de la ciudad. Buenos Aires era recorrida sin cesar por el poeta, como Jorge Luis Borges, como Leopoldo Marechal, como Macedonio Fernández. El autor del libro Ciudad era un andarín incorregible. El soneto 70 balcones y ninguna flor se inspira en la creciente inhumanidad de una ciudad que se transforma en urbe. Para el poeta Fernández Moreno, ese proceso no es un fenómeno meramente urbanístico, está unido a su propia vida. El poeta llega a la madurez, entra en la vejez y siente que a la ciudad se le escapa la vida como a él. Mi juventud eterna por las calles se lanza.
voy mi bastón blandiendo lo mismo que una lanza. Los vecinos me miran con los ojos abiertos. Yo estaré loco, digo, pero ellos están muertos. Él, de alguna manera, sentía una gran pena ante la pérdida de ciertos espacios en la ciudad, de cierto alejamiento de la ciudad, alejamiento, digamos, de ese otro tema que para él es fundamental, que es el campo, alejamiento de la naturaleza. Yo creo que él debe haber sentido muchísimo eso, porque en una de las cosas que marca en sus poemas al barrio es que él en el barrio tiene otro tipo de espacio. Y fíjate vos que uno de los espacios que se repiten como tema en muchos poemas de Baldomero es casualmente la plaza, ¿no? Donde él encuentra un renovado contacto con la naturaleza. Pero no obstante esta pérdida, que sí, que yo creo que sí, que la siente Baldomero Fernández Moreno con mucha intensidad, también nos deja lo otro, ¿no? Esa mirada que nos ayuda, que debería ser complementaria para entender lo que es Buenos Aires actualmente, ¿verdad? Se suceden las reediciones, las antologías. En ese lento reconocimiento, Fernández Moreno se da cuenta de que una de sus poesías ha alcanzado una popularidad tal que sobrepasa al resto de su obra. Es como si todo Baldomero Fernández Moreno fuera 70 balcones, lo cual me parece sumamente injusto, aunque en parte un portal, un inicio al poeta excelente. Entonces, en un punto, el poema es su gloria, es un poema asordinado, es un poema con toda la técnica modernista. Fíjate que está usando un verso muy complejo, que es un verso de 12 sílabas, con un hemistiquio en el medio. Un poema muy cantarino, 70 balcones, sin ningún... Este es Darío todavía. Pero un Darío, como ves ya, absolutamente reformulado. 70 balcones y ninguna flor. Papá habrá escrito unos 3.000 poemas, pongo. Tiene 25.000 poemas mejores que 70 balcones. Pero ¿qué es lo que pasa con 70 balcones? Que entró en la gente. No sé por qué entró en la gente, es un milagro para mí. Es imposible precisar cuándo surgió el mito de que el poema de los 70 balcones se inspiraba en la casa de Corrientes y Pueyrredón. Fernández Moreno, antes de morir en 1950, a los 63 años, era consciente de ello y dejó escritas estas palabras. Entre cientos de poemas, diríase que no sobrenadan más que dos o tres peces tornasolados. ¿Qué digo? Uno solo. Los 70 balcones y ninguna flor. 70 balcones, dos o tres peces tornasolados. Lo dijo en 1950, unos 40 días antes de fallecer, cuando la Sociedad Argentina de Escritores le dio el Gran Premio de Honor del año 49. Se ha creado todo un mito alrededor del poema, ¿no? Que bueno, a veces quizás es bueno que exista ese mito, ¿no? Quizás también el poema deba cierta de su fama a este mito. Dicen que vos Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Si Dios o la voz del pueblo dicen que es Pueyrredón y Corrientes, es Pueyrredón y Corrientes, aunque yo sepa que no lo es. Ahora, si el edificio observado por Baldomero hubiera tenido 19 balcones, ya no sería lo mismo, ¿verdad? Creo que Baldomero se inclinó por 70 porque 70 es una palabra que tiene un sonido marcado, una musicalidad marcada y no tiene en realidad demasiada importancia si el edificio tiene 70 balcones o no los tiene, ¿verdad? El poeta reveló entonces cuál había sido el edificio que inspiró su soneto. Estaba situado en el antiguo Paseo de Julio, hoy Avenida Leandro N. Alem, frente al Parque Japonés, en las inmediaciones de la estación Retiro. En esa confesión, Baldomero sostiene que estaba con un amigo, el también poeta Pedro Herreros, un anochecer de verano cuando se sentaron en un banco del paseo. Mientras la luz del día se apagaba, contó uno por uno los balcones de la gran mole de cemento.
En ese momento se le ocurrió el poema. Ese edificio ya no existe, pero la ciudad ha seguido multiplicándose. Baldomero Fernández Moreno es un poeta que se merece que lo recuerden. Cuando digo que se merece que lo recuerden, es que se merece que lo lean. Porque si bien el tono de la poesía de Baldomero Fernández Moreno no es el tono actual de la poesía de la ciudad de Buenos Aires, Baldomero colabora desde otro lado, colabora en rescatar a la ciudad, porque Baldomero, si Borges dijo que Carrillo era el inventor de Palermo, nosotros podríamos decir que en muchos aspectos Baldomero es el inventor de una Buenos Aires distinta. Papá estuvo hasta los 15 años en Madrid y yo, después de vivir 5 años en Madrid, descubrí por qué no quiso volver, porque él quería esto. En un verso dice, ¿qué es lo que a tu ribera así me ata? Yo creo que lo ataba el amor que él tenía por Buenos Aires.